Buenas noches, jóvenes. Buenos días para ustedes. Bienvenidos a la clase número 54 del día 4 de febrero de 2022. Eh, para mí es un placer estar ya en esta última clase de la semana, en la cual vamos a ver la lección número 51 de su libro de texto. Esta lección es la que ya concluye la, el ejercicio que se encargó para esta semana. Eh, recordándoles que el día lunes es un día de asueto, no va a haber clase así que nos veríamos a partir del martes y este y creo que es tiempo suficiente para la entrega de este ejercicio ya que esta última lección 51 es una lección muy cortita eh, ya que no tiene gran cosa que vamos a estar resolviendo en esta lección ahorita lo, se van a dar cuenta de eso les pido que por favor tengan listo su material que es su libro de texto eh, ya sea en físico o en electrónico por medio de la página de conalitec o bien tengan también en físico o en electrónico el PDF que yo les he subido ya en el salón de Classroom para que puedan seguirme, tomar nota, tomar apuntes y resolver conmigo esta lección y la puedan estudiar para su próximo examen ya de, de, de parcial de mitad de trimestre. O en este caso, yo un poquito más allá de la mitad del trimestre. Bueno, vamos a, a empezar abriendo el OneNote que. Ya tengo preparado para ustedes. <coughs> y para lo cual les voy a pedir que tengan a bien este poner atención. Bueno, en este OneNote eh, vamos directamente a la página 51. Este y dice así: diferentes pero equivalentes. Déjenme ver si lo puedo abrir directamente aquí en, en este en la aplicación de escritorio no recuerdo dónde era porque aquí lo, como lo tengo en otra cuenta me parece que aquí no era no lo recuerdo bueno lo voy a tener que, que abrir en otro lado para que lo pueda lo pueda yo editar Aquí está. Listo. Bueno, ahora sí, vamos a la lección 51. La página es la página 116 y dice así: diferentes pero equivalentes. Trabaja en grupo, analicen los tres diferentes razonamientos con los que se pueden obtener la regla de sucesión mostrada y en la tabla. En los tres casos, n es el número de la figura. Y aquí nos presentan una sucesión de tres figuras. Miren, esta lección básicamente es para que ustedes. Vean los diferentes métodos para poder encontrar la, la regla de sucesión en, 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 en valga la redundancia. Una sucesión, yo ya les di un método que creo yo que es muy efectivo porque es muy sencillo de seguir. Estos métodos que vienen aquí eh, son un poco más complicados. Se los voy a mencionar nada más para que no se queden con la duda, pero yo siento que es más complicado al método que yo les he dado más, les voy a explicar también el mío en esta, en esta figura para que me digan ustedes cuál es el método que consideren ustedes, que es el más fácil, aunque yo estoy casi seguro que, que va a ser el que yo ya les he planteado. Bueno, son tres figuras formadas por palillos. El primer razonamiento dice así: se considera la herradura de la figura 1, que es este de aquí, formada por tres palillos. El número de herraduras es igual a n. Pero hay que restar los palillos que se cuentan doble, es decir, los que están en rojo. Y aquí nos muestra una pequeña ayuda visual de lo que quiere decir el texto del razonamiento. La figura 1 está formada por esta herradura. Y dice, el número de herraduras es igual a n. Como tengo una herradura, n es 1. ¿sí? Aquí en este caso para la figura 2, n vale 2. Es la posición 2. ¿Por qué? Porque tengo dos herraduras. Y después dice que hay que restar los palillos que se cuentan. Eh, los periodos que se cuentan doble, es decir, los rojos, porque que se cuentan doble, porque esta herradura se encuentra con esta, al revés, y comparten un palillo. ¿sí? El lado de esta herradura es de este palillo, y el lado izquierdo de esta otra herradura es también el mismo palillo. Entonces, eso se supone que se tiene que restar. Entonces se tiene que restar una sola vez. Entonces, sería n-1. Y aquí viene la regla. La regla dice 3n menos n menos 1. ¿Por qué 3n? Pues porque se trata de siempre, se va a tratar de tres palillos a final de cuentas. 3 ¿sí? por la, una sola herradura que sería n. Y luego le tenemos que restar el doble que sería el rojo. Entonces para cada posición se le va a restar una. Por eso es n menos 1. Entonces aquí se complica más porque ya el término algebraico que viene aquí expuesto es un tanto complicado. Al decir 3n menos n menos 1, 3n menos n menos 1, aquí hay que aplicar una regla algebraica que ustedes todavía no conocen. Y al parecer en el libro, este, muchos de esos detalles, como que no los toman en cuenta, que ustedes todavía no conocen o no, o no dominan por completo el álgebra. Entonces, este, se me hace un poco avanzado este razonamiento para ustedes, porque no dominan esto. Se los voy a explicar. Aquí de hecho es 3n, pero este signo de menos multiplica a todo lo que tenemos aquí adentro, siguiendo la ley de los signos. Esta n es positiva y menos por más me va a dar menos, así que me quedaría menos n. Menos por menos me va a dar más y sería más 1. ¿sí? Esto al simplificar 3n menos 1n me van a quedar 2n más 1. Y esta es la regla de sucesión. 2n más 1. Esta en realidad no lo es. Esto es lo que textualmente dice aquí. ¿sí? Pero ya al simplificar nos queda la regla de sucesión que sería esta. ¿sí? Ese es el primer procedimiento. Para el segundo procedimiento dice el número de palillos rojos es igual a n. Y el número de palillos azules es igual a n más 1. Entonces tenemos, tenemos n más n más 1 que sería algo así como n, voy a ponerlo de este lado n más 2 por n más 1 sí, algo parecido a esto a ver el número de periodos es igual a n, ah perdón uh, déjeme borrar esto El número de palillos rojos es igual a n. Entonces, como tenemos aquí n. Aquí para el caso de la primera figura, n valdría 1. Y dice que los parillos azules sería n más 1. ¿sí? O sea, estos dos más 1. Para la figura 2 tendríamos n igual a 2. Porque son dos palillos rojos. n más 1, n más 1 y n más 1. Pero para la figura 2. No sé si me dé a entender. Pero a final de cuentas, al sumar las n me van a quedar 2n más 1. ¿Sí? Es algo complejo de que lo entiendan, porque insisto, esto requiere de un conocimiento algebraico un poco más avanzado. Entonces, este, también es a mí también que es un razonamiento difícil de que lo entiendan. Para el razonamiento 3 está peor todavía, porque es todavía es más avanzado. Dice, se consideran las esquinas. Esto trabaja con esas esquinas con esto que está aquí para la figura 1 para la figura 2 tendríamos también esta esquina y esta otra esquina para la figura 3 tendremos esta esquina esta esquina y esta esquina ¿sí? o sea, se va aumentando en uno las esquinas que forman con dos palillos de estas es, eh, es, es estas o el número de estas es igual a n sí como es una esquina N vale 1. Dos esquinas, n vale 2. tres esquinas, n vale 3. ¿Sí? El número de esquinas me va a indicar la posición que voy a tener. Y luego hay que sumar un palillo, el del color café. ¿Sí? Entonces a final de cuentas, al estar sumando las esquinas, voy a tener una esquina. Pero con el palillo que tengo acá, voy a tener la segunda esquina. Siempre voy a estar contando con una segunda esquina. Entonces voy a tener 2N. Y luego tengo que sumar la última que se elimina, que sería esta, 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 ¿sí? Que para que se forme la figura la tendría que agregar. Entonces sería 2n más 1. Entonces si se dan cuenta, está muy confuso, pero pues también es otra forma de analizarlo. Y bueno, llevarlo al escenario de otro tipo de figuras, como por ejemplo estas, pues va a ser también complejo. Cuál es el método que yo les he dado? Pues miren, está mucho más fácil. Primero que nada, lo que yo hago es trasladar estas figuras en una tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de entender la tabla que la figura, la figura me sirve para dibujarla. Pero no me va a servir para encontrarla o sí me sirve, pero es más complejo hacerlo este directamente en el dibujo. Prefiero yo hacer la tabla. De hecho, el libro le sugiere que hagan la tabla. Entonces, aquí lo que hacemos es: hago la tabla en la parte superior, pongo la posición en la parte inferi inferior, pongo la sucesión. Y aquí voy a ir anotando las diferentes posiciones que yo quiero encontrar. En este caso, si me sigo este orden, pues va a ser la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Y voy a contar los palillos. Aquí son tres palillos, entonces la posición 1. Son tres palillos. En la posición 2 son 3, 4, 5 palillos. En la posición 3 son 3, 4, 5, 6, 7 palillos. Y así me puedo ir para la posición 4 y para la última posición. Pues, pues, digamos que en el libro creo que les manejaba la posición 50, la posición 100 y por último la regla de sucesión, ¿no? que era la posición n. Lo que importa va a ser esto, a final de cuentas. ¿Cómo le hacíamos? Sacamos la diferencia entre las primeras dos posiciones, que sería entre 5 y 3. La diferencia es 2. Entonces siempre voy a poner esta diferencia aquí y la voy a multiplicar por la posición n. 2 por n. Y luego la voy a chequear. 2 por 1. Son 2, pero aquí tienen que ser 3. Me falta 1. Así que 2n más 1. Y ya tengo la, la, la regla, que es la misma que tengo aquí, que tengo acá, que tengo aquí. Y ya nada más tengo que seguir a 2 por 50, son 100 más 1, aquí van a ser 101. 2 por 100 son 200, más 1, 201. Y se va a cumplir para todas las posiciones. ¿Sí? Entonces este método, creo yo, es mucho más fácil de entender que los algebraicos que vieron acá abajo, que tienen que entender otro tipo de propiedades del álgebra, ¿sí? Luego, más abajo, viene que eh, traten de aplicar estos métodos que están aquí en esta sucesión ¿sí? de, de figuras: figura 1, 2 y 3, pero vienen con otro tipo de ordenamiento. Entonces, aquí en la página 17, figura 1, figura 2, figura 3, ya trae la regla de sucesión. Esto es a manera de que ustedes traten de, de entender cómo, cómo aplicarían esas sucesiones eh, con otro tipo de métodos y que se den cuenta que, que da, da exactamente lo mismo ¿no? entonces esto simplemente se los voy a dejar aquí pero no, no espero que lo apliquen porque insisto son métodos más complejos, el que lo quiera estudiar es libre de hacerlo yo no se los voy a exigir porque a final de cuentas lo que me interesa es que lleguen a la regla de sucesión sea la manera que, que ustedes se encuentren, que se les facilite más ya les expliqué estos dos métodos anteriores, tres métodos más. Y la verdad, pues yo sigo pensando que, que este método es más sencillo, porque nada más tienen que hacer una resta y luego tienen que calcular si tienen que sumar o restar a partir de, de checar si esta regla se cumple o no. Entonces creo yo que es mucho más fácil hacerle así que llevar a cabo una regla que tendrían que estar ajustando dependiendo la figura que vayan a tener, porque acá es distinto. Acá ya no van a jugar con las esquinas y con los palillos de aquí y que los rojos y no nada de eso. Acá tienen que dividir las figuras en. en más, más bien tienen que identificar la figura que no se mueve. Si se dan cuenta, la figura 1, 2 y 3 tienen las mismas tres, tres eh, cuadrados eh, en medio que no se mueven: 1, 2 y 3. Este 4 me representa el número de cuadrados o de figuras que van aumentando paulatinamente, pero que siguen siendo cuatro posiciones. 1, 2, 3, 4. Que es un cuadrado porque es la figura 1. Luego aumenta en un cuadrado para 1, 2, 3 y 4. Aumenta en un cuadrado 1, 2, 3 y 4. Y la que no se mueve es la de aquí en medio. No sé si me entiendan. 4. Por la posición, porque va a ir aumentando cada vez que van, en cuatro unidades va a ir aumentando cada vez que van avanzando, pero para completar la figura necesitan esas tres que no, que no van aumentando, van constantes, digámoslo así. Por eso es 4 por n más 3. ¿Sí? Para la primera posición, 4 por 1 son 4. 4 por 2 son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuadros verdes. 4 por 3 son 12. 3, 6 y 6, 12. Entonces se cumple este 4n para contar los cuadrados verdes. Pero los cuadrados grises son los que me faltan. Y como en todas las figuras son la misma cantidad, 3, 3, 3, pues simplemente se suman, no van aumentando si se dan cuenta. El que va aumentando es este. Y por eso la regla de sucesión es 4n más 3. Esta misma figura se analiza, pero ahora poniendo otra figura constante, que serían estas que están aquí. Eso es todavía más complicado, porque fíjense bien, para la figura 1 tengo que tener 6 cuadritos, estos 3 y estos 3. ¿sí? Y fíjense lo que me representa, 2 veces 2n más 1. O sea, está muy complicado, ¿no? O sea, 2 por 1 son 2. Más 1 serían 3. Y por 2 serían 6. ¿Sí? O sea, tengo dos cuadritos que serían este y este. ¿Sí? O sea, vamos a hablar nada más de la parte de arriba. Este y este. Dos cuadritos. Por eso es 2 por n. 2 por 1 son dos cuadritos. Más 1 para completar el tercero que voy a tener aquí en medio. Y eso se repite dos veces porque es el de arriba y el de abajo. ¿Sí?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7 abajo, 14. Y este cuadrito que permanece constante en la figura 1, figura 2 y figura 3, pues se le está sumando aquí aparte. De todos modos, las dos sucesiones tienen que darme igual, pero la, la sucesión de abajo me da igual pero extendida. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Pues la tengo que simplificar. Y ahí es donde se necesita también el conocimiento algebraico de parte de ustedes, porque 2... Por, ay, perdón, 2 por 2n más 1 más 1 va a ser 2 por 2n sería 4n y 2 por 1 serían 2 y más 1 esto sería igual a 4n y 2 más 1 serían más 3 y ahora sí este es igual a este que tengo acá ¿Sí? Entonces, sí se puede, pero, pues, insisto, yo se necesita un conocimiento algebraico un poquito más avanzado para que lleguen ustedes a este nivel de razonamiento. Si ahorita no lo entienden, no se culpen, es normal, porque ustedes apenas este año están viendo álgebra. Ni siquiera creo que sus, sus compañeros de segundo, es más, ni los de tercero, creo que puedan encontrar este razonamiento todavía, al menos la mayoría. Habrá a lo mejor alguno que otro que le llame mucho la atención las matemáticas y que estudie eh, por, porque pues, le gusta estudiar, que a lo mejor lo va a, lo va a entender, pero pues, son los, los menos, no porque la mayoría de ustedes, los jóvenes, pues, no, no, no les gustan tanto las matemáticas como para en sus tiempos libres estar leyendo estas cosas. ¿no? Y los alumnos que, que lo entienden, pues se la pasan así como me la pasaba yo leyendo leyendo matemáticas pues por hobby no bueno vamos al taller de matemáticas que esto es lo interesante estas figuras ya las vimos en lecciones anteriores me parece que fue en la 49 página 113 aquí están y si se acuerdan yo les expliqué tanto la primera como la segunda en esta lección Ustedes ya debieron haber entendido cómo se calcula todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque se los voy a encargar. ¿Sí? Aquí van a hacer exactamente lo mismo que se hizo en esta lección. Lo van a replicar basándose en el video de la lección número 49. Aún así les voy a explicar más o menos a grosso modo. Aquí tenemos el número de la posición, que es n. Y el número de la sucesión que es S. Pero aquí vamos a tener S1, S2, S3, S4 y la S total ¿no? de todos los polígonos. Entonces quiere decir que esta sucesión se divide en 1, 2, 3 y 4 sucesiones: la sucesión 1, sucesión 2. Sucesión 3 y sucesión 4. La sucesión 1 es la de los hexágonos, que para la primera posición tenemos uno solamente. Un hexágono. ¿Sí? Entonces voy a contar 1. Para la posición 1, ¿cuántos triángulos tengo? Pues aquí tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 triángulos. Los rombos. ¿Cuántos rombos tengo? Uno. De hecho, lo voy a hacer con otro color para que se vea mejor, porque si no, no se ve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Entonces aquí voy a tener cuatro. ¿Cuántos trapecios? Uno. Y 2 y en total aquí son 8, 9, 11 y ya tengo la cantidad para nada más para la primera figura. Creo que así como le hice aquí, ustedes pueden hacer los demás. ¿sí? Una vez que encuentren los segundos valores, pueden empezar a calcular las fórmulas. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, hexágonos aquí son 2. Triángulos, aquí son 6. Rombos, son 8, ¿no? Trapecios, son 4. Y la cantidad total serían 18, 20. ¿Sí? No me equivoco, 6 más 4 son 10, más 8, 18, más 2, 20. Ahí está. Y ya nada más tienen que encontrar las puras fórmulas. ¿Cómo lo hacen? Pues con las diferencias. De aquí a aquí hay 2. De aquí a aquí hay 2. De aquí a aquí hay 4. De aquí a aquí hay 2. Y de 11 a 20 hay 9, ¿no? Quiere decir que todas estas fórmulas van a empezar con 2n. 2n. 4n, 2n y 9n. Y ya nada más hay que ver si se le suma o se le resta. 2 por 1 son 2. Pero aquí tiene que ser 1. Me pasé por 1, o sea, menos 1. 2 por 2 son 4. 2 por 3 son 6. P ah, perdón, perdón. 2 por 1, 2. Menos 1. 1. 2 por 2, 4. Menos 1. A ver, aquí me estoy equivocando porque le puse 2. Una no disculpa. La diferencia entre 1 y 2 no es... Perdón, no, no es este... No es 2, es 1. Una no disculpa. Entonces aquí va a tener nada más n. Y ya no le tengo que restar 1. Porque si se dan cuenta, tengo el mismo valor. ¿Sí? N es 1 y aquí es 1. N es 2 y aquí es 2. N es 3 pues para ser 3. Si ustedes lo cuentan, pues son 3 hexágonos. Entonces se va a cumplir. Entonces esta es la regla. Acá sí son 2n, 2 por 1, 2, pero me faltan 2 para llegar a 4. Entonces aquí faltan más 2. ¿Sí? Ahora vamos a comprobarlo, 2 por 1, 2, más 2, 4. 2 por 2, 4, más 2, 6. 2 por 3, 6, más 2, aquí van a ser 8. Si hay 8 triángulos en la 3, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí. Entonces pues esto también está bien. Entonces aquí falta completar que siguen estas reglas que están acá. De la misma manera que estoy haciendo esto. ¿Sí? Entonces creo que está sencillo. Ya les adelanté bastante con lo que acabo de hacer. Ya ustedes tienen que completar el ejercicio. De hecho, aquí les voy a poner con rojo. completar el ejercicio de la tabla en el libro esto no creo que sea necesario hacerlo en el cuaderno se pueden apoyar en el cuaderno pero si no lo ocupan pues está bien porque a final de cuentas se puede hacer también así como lo estoy haciendo yo no es necesario hacer tantos apuntes perdón que lo haga así tan, tan este tan temblorín el, 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 el achurado pero me tardo más si, si lo hago así con recuadrito y todo bueno una vez que hayan terminado la tabla esas preguntas se contestan precisamente con esa tabla. Entonces, estas preguntas también las van a resolver o contestar en el libro. ¿Sí? Entonces, por eso les decía yo que era una, una lección cortita. Porque a final de cuentas pues, los que van a trabajar en ella son ustedes. Como ya es la última lección, creo yo que este taller de matemáticas encierra precisamente lo que ustedes debieron haber aprendido a lo largo de esta lección. Y así es como quiero que ustedes me demuestren que de verdad aprendieron lo, lo que se vio en estas, en estas lecciones de esta semana. ¿Sí? Entonces esto va a ser todo, jóvenes. Ya tienen todo lo necesario. Recuerden que tenemos clase por Meet. Este, y ahí pueden preguntarme las dudas que tengan acerca de, de este problema. El lunes no hay clase, así que van a entregar hasta el día martes. Entonces tienen creo que suficiente tiempo para poder trabajar en, este, en esta última lección. No quedando otra cosa por ver, jóvenes. Les agradezco su atención y como siempre me despido de ustedes diciéndoles hasta la próxima.